Quizá yo desviaría más el debate, no tanto hacia si hay o no hay más casos prácticos, porque la verdad es que en nuestro caso una gran parte del examen son casos clínicos del paciente acude a urgencias por. A mí más lo que me preocupa es que estas preguntas se enfoquen a lo que va a ser nuestra práctica clínica diaria. Como decía mi compañera Virginia antes, muchas veces nos preguntan enfermedades que igual a lo largo de nuestras vidas nunca vamos a ver. Yo recuerdo el comentario de una compañera al salir del examen el año pasado que decía: he descubierto enfermedades de las que no había oído hablar nunca saliendo de este examen. Entonces, quizá el hecho de poner una pregunta de una enfermedad que el ministerio habría de saber, que probablemente la gran mayoría de nosotros no la va a conocer, no discrimina. Entonces, tampoco es que esté ganando en calidad el examen, sino que pierde.